No me interesan estas cosas, pero debo reconocer que la abadía de Northanger no tiene rival en el reino. Es una joya única en su estilo. Puede estar seguro. Es realmente algo maravilloso. ¡Qué flores! Es la gran afición de mi padre. Cultivan este invernadero las flores más bellas del condado. Son realmente magníficas. ¿No te parece, Catalina? Sí. Aunque no soy exigente para nada, me gusta tener flores. Flores en cada rincón de mi casa. Y sobre todo en la alcoba. Mi habitación en nuestra casa de Londres parece un jardín. ¿No le he preguntado a James si le gustan las flores? Sí, en el campo. Vivas. ¿Tenéis jardín en vuestra casa? Sí, pero mi padre no se inclina por las flores. Está plantado de hortalizas. ¿Hortalizas? ¿Te extraña? Somos 8 hermanos. ¿Y los señores Allen? ¿Tienen jardín? Sí, y también un pequeño invernadero, donde guardan las plantas en invierno. Perdonen, ¿me acompañas, Isabela? Sí. Daremos un paseo por el campo antes de comer. ¿Si quiere ir con ellos? No, no tengo ganas, gracias. Yo antes, hace muchos años, sentía especial predilección por este invernadero. ¿Por qué? Desde aquí podía verla pasar sin que yo lo advirtiera. ¿A su madre? Sí, y a mi padre. Todos los días daban un paseo al amanecer y otro a la caída de la tarde. Yo me escondía aquí y las veía pasar una y otra vez ante los cristales. ¿Por qué escondida? No lo sé. ¿Sabe? Fred, desde que ella murió, no había vuelto a entrar aquí. Debió ser una gran pérdida para ustedes la muerte de su madre. Yo tenía 13 años cuando ocurrió. Freddy de 12 y Henry 15. Yo la sentí con todo el dolor de que es capaz de sentir una niña. Pero no podía entonces darme cuenta de lo que su muerte iba a suponer para mí. Claro. Aunque su padre viva aquí y sus hermanos pasen temporadas en la abadía, es inevitable que usted se sienta sola. Si ella hubiera vivido, mi vida habría sido distinta. Es natural que la eche de menos. Hubiera sido mi amiga, mi confidente. Y su influencia sobre mi padre hubiera sido decisiva para mi felicidad. A estas horas ya estaría yo casada con Charles. Debió ser una mujer estupenda. Sí. Y además, no solo debía ser bella, sino que debía tener... Vida. Era lo más sobresaliente de su carácter. Era como una llama, todo risa y alboroto. Tenía una alegría que a todo el mundo contagiaba. Incluso los muros de la abadía parecían entonces acogedores. Era entonces de verdad un hogar. Muerta ella, todo volvió a ser lo que en realidad era. Ruinas. Y lo más extraño es que durante el último año de su vida parecía como si presintiera que su muerte se acercaba. Se veía claramente en el último retrato que se mandó hacer. ¿Cuál de ellos? No es ninguno de los que ha visto. Fue mandado pintar para colocarlo en el salón. Pero mi padre no quedó satisfecho del trabajo del pintor. Al menos eso fue lo que él dijo. Durante algún tiempo estuvo guardado en una de las torres, la que siempre utilizamos para desván. Al morir mi madre, yo lo saqué y lo mandé colocar otra vez en el salón. Pero mi padre lo volvió a quitar. Odiaba aquel cuadro. ¿Por qué? De verdad no lo sabe. No. Todo el condado habló que mi madre y el pintor. ¿Y su padre lo supo? Pero no fue verdad. Fue una calumnia. ¿Pero él lo creyó? No lo sé. Jamás habló de ello con nadie. Al menos ni con Frederick ni conmigo. ¿Con Henry? Sí. Tal vez. Era ya un hombre. Quizá ese secreto compartido es lo que los une. Porque, ¿sabe? Pese a la frialdad que aparentemente se demuestran, ellos se quieren, se defienden mutuamente. Incluso de mí. ¿Estaba usted aquí cuando su madre fue... cuando su madre murió? No. Desgraciadamente, yo no estaba aquella noche en la abadía. Había ido a Londres a pasar unos días. Cuando me avisaron y llegué, ya estaba muerta. Su enfermedad. ¿Enfermedad? Sí. Todo ocurrió tan repentinamente que cuando llegué ya estaba muerta. ¿Por qué me miente? Veo que le han contado esa fantástica historia del crimen. Fue el mismo Henry quien me lo contó. ¡Pero es mentira! ¿Y usted cómo puede saberlo? Lo sé. Acaba de decirme que no estaba aquí cuando ocurrió. ¿Pero quién iba a querer matarla? Todos la querían. ¡Catalina! Ya están aquí Isabela y Frederick. Esa mujer. No comprendo cómo puede ser su amiga. Es la prometida de mi hermana.
¿Quiere que le enseñe el último retrato de mi madre? ¿El que está en la torre? Sí. Ya no está en la torre. Lo he colocado en la habitación de mi madre. Él no se dará cuenta. Jamás ha vuelto a entrar allí. ¿Cuándo iremos? Esta noche. ¡Catalina! ¡Elinor! Creíamos que os habéis marchado ya. Disculpen, no me encuentro bien. Al fin puedo hablarte a solas. ¿Has averiguado algo? ¿Varias? Sí, Frederick las ha cortado para ti. Vámonos, vuelve a Biz. ¿Conmigo? Gracias por las flores. La abadía de Northanger, cuya estructura principal data del siglo XV, fue durante decenios un convento ricamente dotado. Después de las luchas religiosas del siglo XVI, cayó en manos de un banquero, del que únicamente se sabe que se llamaba Dallinson, y se lo vendió poco después a la familia Stuart. ¿Stuart? Es nuestro segundo apellido, el de mi madre. Apenas nada puede verse del antiguo edificio, ya que la masa arquitectónica primitiva, y que por supuesto es la de mayor importancia histórica y artística, se halla en estado ruinoso. ¡Basta, Isabela! La abadía, que está situada en un valle de grandes robles, que la protegen de los aires del norte y del sur, es de Pero, estilo... Pero, Isabela, ¿por qué no haces como Catalina? Quedarte a verlo todo, a investigar personalmente. Es más cómodo así. Pero sin duda es mucho menos excitante, ¿no es cierto, señorita Morland? Sí. ¿Ven ese tapiz? Tras de él hay una abertura admirablemente disimulada. Y tras de ella una puerta sujeta con barras de hierro y un candado. Oh, Isabela tendría demasiado miedo para hacer tal cosa. ¿Y si yo les dijera que tras de la puerta hay un subterráneo secreto que conduce directamente a la capilla? ¿Pero hay incluso una capilla? Sí, en el lugar donde está ahora el invernadero. Se ve que ha leído bien el libro. No solamente lo he leído, sino que lo he comprobado. Y la entrada al pasadizo no es por ahí, sino por una de las alcobas. Y la verja no es tal verja, sino el doble fondo de un armario. Espero que no será esa mi habitación, en el caso de que algún día decidiera quedarme. No. Estaba segura de que Elinor no me haría dormir en una habitación con un armario de doble fondo, que además conduce a un pasadizo subterráneo. No sabía que fueras miedosa. Solo de pensar una cosa así se me eriza el cabello. No tema, no la obligaremos a atravesar un laberinto para llegar a una alcoba de misterio. Disculpen, me retiro. Gracias, Elinor. No sabe cuánto me tranquilizan sus palabras, pero no puedo quedarme. ¿Qué noche pasaría mi madre si no llego a la hora convenida? Voy a decir que enganchen los caballos. Catalina, vente conmigo. No hasta saber la verdad. Admiro tu valor, pero después lo que vi aquella noche, no me quedaría aquí ni por todo el oro del mundo. Adiós. ¿Quieres que vuelva mañana? No. Pero si no tengo nada que hacer. Biz, a pesar de sus bailes y del casino, sin James no es para mí sino un desierto. Vamos ya. ¿Quieres que vuelva mañana? No. Frederick se ha ofrecido a traerme cuantas veces quiera. Ah, pero es que va a pasar la noche en Biz. Y se ha ofrecido también a llevarme al baile. Naturalmente, me he negado. Escribe tú también a James. Dile que vuelva. Le necesito tanto. Adiós. Adiós. Y no olvides de escribirle tú. ¿A Henry? ¿No dices que llega mañana? No. A mi hermano. Querida Sara, al fin me he decidido. Las dudas que en mi última carta te exponía se han disipado. ¿Por qué no? ¿Por qué no escribir mi primera novela? No sobre algo inventado, sino verdadero. ¿Qué personajes más extraños que los que primero en Biz y luego aquí en la abadía estoy realmente tratando? ¿Qué argumento podría inventar más novelesco que la realidad de lo que estoy viviendo? De modo que he comenzado. Te ruego que no pierdas mis cartas, hay en ellas tantos datos. Pienso incluso que podría incluirlas en mi novela. Son algo vivo, verdadero. Ya es la hora. Naturalmente será tan solo un ensayo. Jamás podría haber publicadas unas páginas en las que nuestro hermano James y sobre todo Henry... Elinor ha llegado ya. Me espera. Luego te contaré lo que haya averiguado sobre ese extraño cuadro. Estoy desconcertada. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Qué oculta? Thank you.
No se asuste. Soy yo. ¿Estás solo? Sí. ¿Cómo es que ha venido aquí? ¿No le parece que es algo a lo que usted debe responder más que preguntar? Quería ver de nuevo esta habitación. O sea que ha estado varias veces. Sí. ¿Cuántas? Una. ¿Sola? Sí. Pero le he visto salir esta tarde. Creí que no volvería esta mañana. Al menos eso fue lo que le dijo a Elinor. Sí, sí, efectivamente. Cuando me marché creí que no podía regresar hasta mañana. Pero hace 2 horas me enteré de que ya no había nada que me detuviera en Biz. ¿Todo aclarado? Sí. ¿Por qué me mira aún tan sorprendida? Tenía entendido que usted no entraba aquí desde hace 15 años. ¿Quién le dijo tal cosa? Vengo raras veces, es cierto, pero quiero mostrarle algo. ¿Un cuadro? Vaya. ¿Quién se lo dijo? Elinor. ¿Él lo sabe? Claro, ¿cómo no lo va a saber? Si fue ella precisamente la que lo puso donde está. ¿Ella se lo ha dicho? Sí. Y me ha dicho que usted no lo sabía, que lo ignoraba. Acérquese. No creo que haya habido en el mundo jamás mujer más virtuosa. Tenía todas las virtudes sencillas. Con una mirada podía expresar toda la ternura, el amor, el miedo. ¿El miedo? Sí. Como muchas mujeres, ya veo que usted no, era sumamente miedosa. ¿Le habló de ello Elinor? Sí. ¿Qué le dijo? Me dijo que todo el mundo le quería mucho. Todos, menos ella. ¿No se lo dijo también? No, Elinor también la... ¿Hablé? Bueno, me habló de su muerte repentina. ¿Siga? Y de lo mucho que sintió el no estar aquí cuando ella murió. ¿Y de tales circunstancias? Usted saca la conclusión de que ella tal vez me reprocha alguna negligencia de mi parte, ¿no? Yo no soy quien para sacar conclusiones. O que quizá yo haya hecho alguna cosa más imperdonable durante su breve enfermedad. Luego es cierto que le mató una enfermedad, que no fue un crimen. Un crimen no. Accidente sí. Un accidente que fue la causa de su muerte. Pero esto no ocurrió de un modo fulminante. Vivió 6 días. Durante esos días, Henry y yo, sin apartarnos un instante de... ¿Y Elinor? Se le avisó, pero llegó demasiado tarde. ¿Y Frederick? Huyó de casa apenas ocurrió el accidente. Estuvo 1 mes sin volver. De ahí su fantástica versión en que nadie sabe dónde está enterrada. Solo porque él no asistió al entierro dio en creer que le mentimos. Luego, entonces, usted sabe... La culpa fue del cuadro. Es decir, del pintor del cuadro. Si Elinor se enamoró de él. Era una niña. Estuvo viviendo aquí cerca de 2 meses, lo que tardó en terminar el cuadro. Luego le gustó tanto el valle que decidió quedarse. Me alquiló la casa que tenemos en Rizol, la que ahora utiliza tanto Frederick. Y así pasaron unos meses hasta que descubrimos que Elinor, con cualquier pretexto, iba a visitarle. Había cumplido 14 años, era una niña, de modo que mi mujer y yo decidimos enviarla a Biz. Ahí fue cuando empezó a pensar que... Luego usted sabe que... Lo más absurdo, lo que solo en la mente de una niña enferma podía pensarse, que ella la había alejado de la abadía por celos. Ella sufrió mucho por esto y quizá fuese el motivo de que... ¿De qué? ¿Elinor? Sí, no negaré que durante aquellos meses ella sufrió mucho por mi culpa. Pero yo estaba convencida de que era verdad. Pero fuiste tú el responsable. Elinor, aunque mi carácter fuera causa muchas veces de sus sufrimientos, jamás la ofendí ni la molesté a sabiendas. Yo tenía gran admiración por ella. Yo la quería y ella a mí. No le crea.
Catalina, seguramente está usted pensando algo tan extraño y horrendo que no encuentra palabras para expresarlo. Pero ha de saber que... ¡Calla! Debo decírselo. ¡Basta ya de mentiras! ¡Es la verdad, tu verdad! Respóndeme antes. ¿Sobre qué hechos has podido fundar tales juicios? Yo lo he visto. Todos te hemos visto hacerlo. Mientes. Catalina, le ruego que consulte usted con sus propias intenciones y observe y disminuya sus propias conclusiones. ¿Conclusiones? ¿Qué conclusiones puedo sacar? Si cada uno de ustedes, incluso Henry, me ha dado una versión distinta de los hechos. ¿Henry? Pregúnteselo usted mañana mismo, en cuanto llegue. ¿Y qué hay de esa mujer que se pasea por las noches por los corredores? ¿Se lo ha dicho Henry? No, no ha sido Henry. ¿Quién entonces? Isabela. ¿Isabela? Y bien, es verdad que no ha muerto. ¿Es verdad que la tienen ustedes encerrada loca aquí desde hace 15 años? No es cierto, no. Que venga, está aquí, en la abadía. No, venga, le enseñaré las habitaciones una a una. Léngase. ¿Ha oído? No. Es en el invernadero. ¿Pero a dónde va usted? Luego, era cierto. No lo haga, Catalina, se lo ruego. No lo haga, Catalina, no lo haga.